Tenemos pereza de iniciar, ¿vale? Pero tenemos que iniciar, tristemente. La verdad. A ver, esto ya está. Perfecto, en su punto. Vamos a otros juegos, rápidamente. Agregar The Long Dark. ¿Dónde está? Aquí está. Conoce tu lugar, desgraciado. Vale. Perfecto, joder. ¡Estupendo! Ya se está viendo, perfectísimo. Vale. Episodio modo historia. Modo survival. Utiliza una influencia narrativa. Tu único objetivo es sobrevivir día tras día. La muerte es el único final posible. Protagoniza tu propia historia. Wintermute. ¿Qué sería lo bueno aquí? No, en serio, ¿qué sería lo bueno aquí? ¿El modo supervivencia de inicio? ¿Para aprender cómo va el tema? Ah, por cierto, según yo dije que iba a poner la webcam, un momento, ¿vale? Momentillo, porque yo qué sé, ¿no? Me apetece, que se dice. Hombre, hay que ser, digámoslo así, parte de la historia, ¿no? Verga. No sé si vaya a haber algo que tal, ¿sabes? Pero, momento. Que siempre desconfiguro la webcam de cómo se tiene que ver. Y también el tiberino me la descarga, ¿sabes? Bueno, me la descarga. Me la desacomoda, tú. Como lo tengo aquí encima de la triste pantalla. Tal vez un poco más arriba, se dice. Eso captura ya la esencia de toda mi jeta asquerosa, ¿vale? Así que nada. Vamos al lío. Vamos a... Yo qué sé, modo supervivencia, por ejemplo. Hazañas desbloqueadas. No, nuevo. A ver. Excursionista. Recorres largo camino mientras contemplas un apocalipsis silencioso y tal. Recibe la belleza de la supervivencia.
Caballo, entrenar caza, ser presa. Tu lucha por sobrevivir acabará por otorgarte el dominio. Vigilante, la muerte se esconde en cada cima. La madre naturaleza no te ha incluido en sus planes. La madre que me parió. De modo que serás objeto de su ira por intrusión. Prepárate para la prueba de supervivencia definitiva. Esto sería para después, ¿sabes? Esto sería para después. Hay esos días en los que ya sabes qué cojones. A ver. Para jugadores nuevos o veteranos interesados en exploración reflexiva, sobrevivir en la mayoría de las situaciones es bastante fácil. La fauna no te atacará si no la provocas. Permite tener 5 hazañas activas. Aquí, a ver aquí. Nuevos o veteranos que buscan equilibrio entre exploración y survival. Bueno. Fauna escasa, pero te toparás con ello. Sobrevivir puede resultar difícil, pero abundarán los recursos. 4 hazañas activas. Y por ejemplo esta, la buena. Vale, para expertos, nada. Ahí sí ya pasamos. Personalizada. Nada. Nada que ver. Nos vamos a viajante, tú, porque es que no veas. Voy a morir de una manera. De una manera que me van a cerrar este. ¿Cómo se llama? Me va a venir a pegar a alguien una torta así. Que me va a dejar en la cámara hueva así atontado, ¿sabes? Venga, confirmar. Lago misterioso, autovía. Ideal para jugadores nuevos. Combinación equilibrada de terreno, refugios construidos a mano del hombre, recursos y fauna. Conecta la autovía, vaya pasible. Oh, o sea que puedo pasar entre los diferentes mapas, por decirlo así. O sea, por ejemplo, para jugadores avanzados. Oh, ese se ve chavo. Ese se ve chulo, tú. Pero bueno. Conecta con autovía, valle, la ciénaga y tal. O sea, a final de cuentas puedo pasar entre mapas, por lo visto. Bueno, si puedo pasar entre mapas, hombre o mujer. A ver qué tan rápido a ver qué tan rápido me follan. Nombre de la partida 1. Veamos. Muerte hay. Tormenta geomagnética, no te jode. Por cierto, lo mismo en un par de días, bueno, en un par de días, ¿qué cojones? A lo mejor hoy mismo tenéis otro directo de lo que es un juego llamado Wrath. Me suena, bueno, me suena. Seguramente les sonará a ustedes haberlo escuchado ya. De que, pues oye, a ver, ¿qué se hace aquí? Estoy en un lugar totalmente frío, como el culo de un pingüino, así como idea. Vale, puedo correr con Shift. Vale. Inventario con I. No me digas más. Para hacer fuego, primeros auxilios, ropa, comida, bebida, herramientas. ¿Qué tengo? Kit de costura. Ajá. Plata reciclada y un saco de dormir. Perfecto. Materiales, vendajes, muy bien. Usar, no, 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 usar no. Comida y agua, una barrita. Bueno, un par de barritas más bien. Que creo que me comí una, por cierto, por error. Bufanda. Vale. Ahora, ¿cómo crafteo yo aquí? ¿Con C? No, con C veo. Estoy feísimo, pero bueno. ¿Qué sé? Parece que este maniquí. Acción. Qué frío, fuego, tengo que hacer fuego. Sí, lo sé. De hecho, lo primero que quiero hacer, a poder ser, es el. Mira, ahí hay algo. Tengo que hacer un fuego. Sí, lo sé. Aquí, ahí. Eso es lo que estaba buscando. De hecho, lo que quiero hacer es, yo qué sé, un hacha, por ejemplo. Si es que se puede hacer un hacha. Porque estoy segurísimo. Estoy casi seguro de que se necesita madera, ¿verdad? Hombre, esto se ve como que se puede coger o tiene pinta de mi vida. Ok. ¡Epa! ¡Epa! Comida, fuentes de luz, bebida, acampada. ¿Cómo abro yo esto? Vale, nada. A ver. Momento, ¿vale? Vamos a aprendernos los control. A poder ser los atajos mejor. Sprintar, agachar, interactuar.
Interactuar, disparar, vale, con nal, tal. Recargar, guardar, tal. Mochila, diario, mapa, lo que quieras. Hacer fuego con 4. A ver. Vale. Si entro aquí, que... En serio, me tengo que tragar una triste... Gracias. Con 4. No puedes hacer hogueras en espacios cerrados, lo sé. Lo sé, nene, lo sé. Vale, me está subiendo un poquito la... Epa. Pila de papeles inútiles, sirven como yesca y poco más. Me lo llevo. Fíjate tú. Vendaje. Pal nene. Para romper toda falta, destral. Vale. Como un hacha, por ejemplo, ¿no? Banco de trabajo. Oh, baby, esto es lo que estaba buscando, ¿ves? A ver, ¿qué puedo hacer? Gorro de piel. Obviamente necesito piel, claro está. No sé. ¿Por qué no se me había ocurrido antes, la verdad? Cabeza de flecha, cuchillo improvisado, trozo de metal y un retal. Y aparte un martillo pesado que no lo tengo. Destral improvisado, como una mini hacha o algo por el estilo. Trozo de metal, retal y tal. Épala. ¿Qué pasa? Momento, ¿vale? Que yo qué sé, me he mandado un mensaje y no me entero. Ah, vale. Era Akun. Apósito de barba, capuchino, setas reishi, tal, antrocha. Un palo, un retal y queroseno. Ay, güey, queroseno. Haz de yesca. Bueno, pues mira, lo hago. Lo hago y supongo que eso me servirá para hacer una fogata. A ver. This will come in handy. Perfecto. Bueno, pues yo me lo llevo todo, ¿eh? A mí que me registren. Peps. Coger carboncillo, hacer fuego. Eso me puede venir para calentarme, ¿eh? A ver, vamos a seguir buscando. Nada. Probably useful. Mira, pues. Ah, sí, sí, sí que me puedo agachar, sí. Me da 4 de madera reciclada por romperlo así al tuntún. Para derretir nieve, hervir agua, pues me la llevo. Fíjate tú. Lo que te digo. Hombre, un PC congelado ya te digo yo que no me sirve, pero yo qué sé, ¿no? Para algo tiene que, para algo ha de servir. Mira, ya me estoy calentando y todo. Hostias. Este pobre desgraciado. Lana de gorro usado. Ya podría salir peor, ¿eh? No, ¿cómo para consentir? El gorro de tal casi usado, casi nuevo. A ver, espérate, a ver. ¿Puedo intercambiar entre los gorros o algo? Pues no, parece ser que no. Mallas térmicas usadas. Vale, pues ya te digo yo que me convienen más las que llevo ahorita que estas de acá. A ver, acciones. Reparar. Nah, no lo quiero reparar, lo quiero romper. A poder ser, porque eso me va a dar tela. A decir ahí, ¿sabes? Bueno. Bueno. Pues mira, ya que ya te digo yo. También lo rompemos. Que lo que llevo es mejor de lo que hay, ¿sabes? A ver, ¿qué más por aquí? Mira, me llevo los papeles. This stuff will come in handy. Perfecto. Ya tenemos libro de supervivencia. Perfectísimo. Sin nada. Estropeado. Madre del amor, hermoso. Con C, ¿no? Sí. Esto. Pues no está hecho mierda, tío. Hombre, no me gusta que esté, ¿sabes? Cama. Hombre, puedo dormir, pasar el rato.
Nice. Bueno. Estufa de leña, otra cama. Vamos a ver qué hay aquí. Nobody needs this anymore. Me lo llevo. Sierra de arco, muy bien. Vale. Otro saco de dormir. Relleno de plumón. A ver. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? No sé cuál era el mío, pero ya te digo yo que este mola más. Acciones. Mira tú. Ya te digo yo, ¿eh? Yo todo lo que pueda me voy a convertir en tal. A ver. Mejora en 10 puntos esta habilidad de hacer fuego. Ya, pero de momento no. Vale. Para hacer fuego, ¿qué tengo? Tengo cosas. Vale, el manual ya te digo yo que no. No lo puedo... Ah, vale. Vale, yo pensaba que era, pero para... Yo dije, verás, o sea, como es el juego, utilizarás el libro, tu único libro, ¿sabes? Creo que puedo usar esto. Bueno, este sí sirve para lo que me imaginé, ¿ves? Ese sí sirve para quemar. El otro es para investigar. Mira, ¿qué más puedo llevarme de por aquí antes de largarme? Por cierto, lo del agua lo tengo regular, ¿eh? Aquí. Ya, me lo he hecho. No me recupero tanto como yo creía. This will come in handy. A ver. No. ¿Qué era eso? Específicamente hablando. Epa, aquí. Pues mira, ya de perdida, ¿sabes? Para que veas esa, sí me la pongo porque yo qué sé. Pa triste historia, pues ya te digo. A ver, ¿qué más puedo hacer por aquí? Trozos de metal me faltan, tú. ¿Y esto qué es? Ah, vale, este es el mapa. Pues mira, me lo llevo también. Ajá. Epa. Cortina. Romper. Y ya está. Yo todo lo que pueda, me lo llevo. Madre mía, tú baja el agua baja muy muy rápido, ¿eh? Es que es obvio. Obviamente tiene que bajar. Bueno, mira, me voy a tragar esta, pero yo puedo. Ah, claro, esta estaba... Bueno. ¡Órale! ¡Estás con...! Se las comió las dos. Muy bien. Vale, pues el refresco de paso también. Estupendo. Tengo agua por ahí. Hombre, no creo que esto... Hombre, yo creo que si me lo tomo ya no me quedo la botella, ¿eh? Algo me lo dice, no sé por qué. A ver. Uy, mira. Se da esto, ¿cómo se hace? Con tripas. Madre de Dios. ¿Qué puedo hacerme? De piel de oso, ya ves tú. Ya ves. Necesitaría esto, en serio, ¿eh? Pero es que no tengo trozos de metal y no sé cómo hacer herramientas. Aparejos de pesca. No tengo ni un triste anzuelo. Claro, obviamente. Palo. Y el palo se consigue, obviamente. Espera. Tengo una idea. Tú no tienes nada. Tengo tres ovejas que me dan lana. ¿Dónde está el inventario? Aquí.
Los reciclados de muebles rotos, estructuras, bah, ajá. Ah, vale, pero este es para hacer... Joder. Para cagarme en todo. Venga, vámonos para afuera. Uy. Órale, espérate. Yo sigo diciendo que esto tiene pinta de pillarse. Lago congelado, epa. ¿Serán cajas o la estaré cagando? Hombre, te soy sincero, quisiera ir al refugio que está por ahí, que vi más arriba en la montaña, ¿sabes? A ver, supongo mis ahora las cuatro barras, las cuatro barritas esas que están abajo las entiendo. Menos la del ojo. ¿La del ojo qué es? ¿Sanidad, por ejemplo? ¿O algo por el estilo? No lo sé. No lo sé. Gruñido profundo. Oh, por Dios. Yo no tengo nada para defenderme, ¿eh? No sé si te das cuenta, pero no tengo nada para defenderme. No puedo hacer un triste cuchillo, ¿por qué? Porque necesito metal. Y el metal, ¿cómo coño se hace? Necesito un triste martillo o algo por el estilo para poder pillar metal. Y es que tampoco, ya te digo yo, ¿eh? Como tengamos que regresar, ya te digo yo. Pillo mis patas y me voy a la cabaña esa, vamos. Más rápido que lento, tú. Más rápido que yo te digo que... Quiero ir allá arriba. ¿Cómo se llega allá arriba? Era un tren descarrilado. Se me congelan las patitas. Se me congelan las patitas. ¿No puedo saltar? ¿Y si puedo saltar, con qué salto? Sprintar, tal, derecha, la concha. Menuta, pues, ajá. Vaya, pues no puedo saltar. O sea que no puedo subir ahí. Esto no se puede abrir. Bueno, al menos yo creo que de este lado. Epa, por aquí sí. Bien. Hola. Santa. Espérate, primero infecciono esto y luego el cadáver. Ración militar. Pan negro. ¿Qué tiene usted? No hay objetos en el contenedor. Pues madre mía, tú. Ya podría yo utilizar. Soy muy fan, ¿eh? Soy muy, muy fan. Acciones. Trozos de metal. Duración de la acción 1 hora. ¿Dónde va? Bueno, hombre, yo ¡no! ¡Le he cagao! Y de una manera muy chunga. No me digas, negro, no me digas. Pues sí, sí te digo. Pues sí, sí te digo. Acabo de gastar un rifle. Así, como idea. Acabo de gastar un rifle para hacer este tal. Que bueno, ya ves tú. O sea, quién sabe si realmente servía para lo que yo quería. Y no puedo subir aquí al tren, así que jeje. Sí, sí. Bueno, ya te digo allí que si no puedo subir sprint, bueno, saltando, ¿cómo coño subo? Mira, ahí hay algo. Ahí hay algo. Eso, yo estoy escuchando ruidos raros. Ay, güey. Claro. Colocar, cancelar. Bueno, vamos a llegar ahí. A ver si puedo. Supongo que será otro tren, la verdad.
Grito tal. Es que no tengo. No tengo. No sé si soy yo, ¿eh? Bueno, mi personaje, pues. ¡Me congelo, me congelo! ¿Qué putas es esto? Ya, es un tren, pero. Bueno, un medio tren, yo creo. ¿Puedes entrar aquí? Sí, sí puedes. Madera. Acelerante, nada. Yesca. Pues mira, el yesca. Venga, hacer fuego. ¡Hacer un fuego, viste! ¡Puta madre! Tengo para las manos, pues mira, póntelo. ¡Cuchillo! ¡Oh! Por fin, por fin, por fin, por fin. Venga, otra vez. Por favor. Por favor, ¿eh? No te me apagues, no te me apagues. Come on, come on. Sí. Venga. No estoy moviendo nada. ¡No! A ver, le voy a meter un acelerante, tú. Lo siento. Ni pedo. Ahora. A ver, ¿qué puedo? A ver, de mientras que estamos aquí. Es extorsión militar. Pues mira, snípatelo. Vale, de comida ya estamos. De agua, tío. Es que no tengo medio litro de agua. ¿Dónde vas? Y esto no sirve, ¿verdad? Ah, no, que este no tenía nada, ¿verdad? Pues mira, ya te digo yo. A ver. Ah, vale, es cansancio, vale. Te estás entumeciendo, lo sé. Tienes mucho sueño, tienes sed, no tienes hambre, perfecto. Temperatura ambiente, 1 grado. Factor del viento, 0. Sensación térmica de 8 grados, me cago en mi vida. Yo como tal, yo he estado a 0 grados en este lugar, ¿sabes? En mi casa. He estado a 0 grados y me quejo menos. En serio, me quejo menos. Pero vale, venga, va. Venga, fabricar una yesca más. Hostia puta. Oh, no, hacelo. Vale, no, sin acelerantes, tú, que es que ya hemos hecho cosas, ¿eh? Venga, reenciéndete, por Dios. No seas ojete. No me seas cutre, por favor, fueguito. Por favor. Que tengo frío. Tengo frío y la Ushanka no me ayuda. Cabrón. Coger antorcha. Añadir combustible, agua. Lata reciclada. La cazuela. Lata reciclada. Ya, pero a final de cuentas que. O sea, porque estoy segurísimo, ¿vale? Estoy casi casi seguro de que no, de que necesito pillar agua de algún lado. O sea, no. A mí que me registren, ¿sabes? Ahí está. Duración, 40 minutos. Como tal, cuando esté en 25%, vamos a dormir. No tienes dolencias, lo sé. Tienes sed. Pues mira, ¿sabes qué? Vamos a. Bueno, mira. Al menos me recupera. Sí, hombre. Sí, lo que quieras, hombre. Lo que quieras. Con medio litro te recuperas. Yo qué sé. Toda la vida, tú. Mínimo son 3 litros en todo el día y me estás comentando que.
Ándate a cagar. Lebug está online. Ok. Vamos a dormir de este lado. ¿Qué sé? Por el qué dirán. Oh, mira, aquí mismo. Saco de dormir. De mientras. ¡Dormir! ¿A qué horas son? Wow, qué bonito, tío. Qué bonito, en serio, ¿no? Vamos a hacer una captura y todo. Mira, ahí con la luna de fondo. Ah, no, que es una triste luz. Con la luna de fondo. Ah, no, es una puta luz. Joder, hermano. Es que soy. Haz que pase el tiempo sin obtener beneficios de dormir. Mejora tu estado si no tienes ninguna aflicción. Ok. Es que, no sé. ¿8 horas, por ejemplo? Bonus de calor de la cama más 4 grados. Sensación térmica 8. Vamos a dormir. Yo qué sé. Dolencia. Riesgo de hipotermia. Puta madre. Estoy muy en la mierda, ¿eh? ¿Qué puedo hacer en contra de esto? Pues mira. Vale, claro. Obviamente no tengo nada para... más que calentarme. Tengo las ideas congeladas. Lo sé, hija mía, lo sé. El problema es que me estoy quedando ya sin... ¿sabes? Probabilidad de éxito de un 40%. Ya lo sé, pero es que... no me puedo quedar aquí. Así, como idea, no me puedo quedar aquí. Me hubiera quedado en la cabaña, ¿verdad? Sí, lo sé. Yo también me cago en mi vida. Recoger. Cocinar agua, venga, va. Vámonos de aquí. Espera. Pensé. Todavía es la... todavía no es de noche del todo. Me cago en mi vida. Lo que te digo, ¿eh? Me voy a regresar a la cabaña, lo que te digo. Y a mí que me registren. ¿Dónde está el cuchillo? Que me va a venir bien. Aquí. Acciones. Afilar. Piedra de afilar. Muy bien. Soltar. Quite costura. Sal de la supervivencia. ¡Corre, hija! ¡Corre! De hecho, no sé ni si estoy yendo bien. ¿Sabes qué es lo peor? O sea, puede ser que esté yendo hacia otro lado. ¿Dónde está la torre esa a la que quería ir? Ni puta idea. Me van a meter un castañazo. Bueno, si es que, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Me van a meter el dedo de una manera. Vamos, tú. La sensación, lo más gracioso es la sensación de hipotermia ya que me está dando, tú. Voy a morir, voy a morir. Si puedo recuperar mi cadáver después me gustaría, porque no quiero volver a... no quiero volver a recoger todo, a poder ser. Y no se te ven los... ah, sí, sí que se te ven. O sea, se te ven los piecillos ahí moverse. Pero no se ve como tal lo que quiero que se vea. Lo que son las piernas, tú. O sea, a mí me flipa, me chifla eso. Haces un juego tope complejo como este. Pero de repente, solo se ve el movimiento de los pies. ¿Pero por qué? Porque yo qué sé. O te da pereza no hacer los pies, o las piernas más bien, o yo qué sé. Hombre, yo digo que no debe ser un detalle tan complejo, que vayas, veas así, para abajo, y que se te vean las piernecitas y este... ¿sabes? Me entiendo lo que quiero decir más o menos, ¿no? Vale, según yo... y según por lo que se ve, es medianoche. La cabaña está de aquel lado.
Y la torre esa está ahí. Llego. Bueno, sí llego, pero... ¡Corre! ¡Corre! Seguramente había una cabaña más cerca, ¿eh? No te voy a mentir. Del otro lado, pero... ¡Que llego! ¡Que llego! Estaba pues... Hostias, que no veo nada, tú. No veo nada, ¿sabes lo que no es? ¿Sabes lo que es no ver nada? ¡Puta madre! ¿Alguien ve algo? Es en serio, tú. A ver, ¿puedo pillar? No, esto no. Gracias. Eso es lo que quería hacer. Vale, no. ¿Dónde está? Aquí. Hacer fuego. Vale. No me vayas a trolear, ¿eh? Ahora, porque esto... Eso. Porque ahorita estoy aquí. Ahorita estoy aquí adentro, ¿eh? A mí que me registren. La puta madre, negro. Mira, ya te digo yo. Voy a poner a descargar a la chingada. Ahí está. No hay armas en el inventario. Y el cuchillo que tengo, pedazo de asquiante. Need some water. Vale. Sí, necesitas agua, hija mía, lo sé. A ver, espérate. Ahorita que ya tengo cosas, ¿qué puedo hacer? Trozo de metal, cuchillo improvisado, ya te digo yo, ¿eh? De todos modos no tengo el martillo ese. Cuchillo de caza, tal. No los tengo. Aparejos de pesca. Haz de yesca. Esto lo tengo que hacer tú. Bueno, a poder ser este. El primero de muchos. Ha sobrevivido un día en una sola partida del survival. Bien. Vamos a darnos un fuerte abrazo, señores. Hemos sobrevivido. Ya podemos morir. Ya podemos morir de una manera interesante. Epa, ¿qué es esto? Ah, nada. 5 cerillos, ¿de qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me quedaban como 25 o algo así. Espérate, ¿qué fue eso allá afuera? Ah, claro. Obviamente, pues no sirven los reflejos para ver para afuera. Dime que no es algo raro, tú. A ver, ¿cómo hago yo para conseguir agua? Con esto, seguramente. Mira esta que tiene tal. Colocar, cancelar. No, cancelar, cancelar. Gracias. Lago misterioso, hostia puta. O sea, para acá ya es otro mapa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, para acá ya empieza lo que es el otro lado. ¿Cómo consigo agua, tú? O sea, sí, del lago, vale. Pero ¿cómo rompo el lago? Porque esa es mi duda. ¿Cómo rompo el lago? Debe de haber algo como cómo pueda romperlo. Fuente de luz, comida, bebida, acampada, exploración. Señuelo, armas. No tengo armas, tú. Y la única cosa que tenía un triste rifle y la rompí.
qué hace? Verga. Yo pa' allá no paso. Nope, 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 nope. Yo pa' allá no voy. So thirsty, I can't think straight. Como una blabla. Sí, lo sé, pero ¿cómo coño consigo agua? No, ahora en serio, ¿cómo coño consigo agua? No me digas que la vas a sacar mágicamente de uno de los pozos, bueno, de los vasitos estos que tienes, ¿sí? Hombre, como sea así, me parto la cabeza, ¿sí? Me voy a partir de risa, como sea así. El problema es que ya no tengo tampoco nada para encender, bueno. O sea, he gastado muchas cosas ya. Debería de quedarme adentro, ¿verdad? Sí, debería de quedarme adentro. Me ponía ahí. Usa una herramienta para romper el hielo, pero no la vi bien. No lo vi, tío, no lo vi. ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena, macho! Decía ahí cómo. Usa una herramienta para romper el hielo y todo, tú. Tienes demasiada sed para concentrarte, sí, lo sé. Madera. Sobrevive a la naturaleza, sí, hombre. Haz de yesca. Es que ya son 5, tío. Ya me voy a quedar sin cerillos de estos, tú. Me va a quedar sin cerillos al final, verás. Come on, little fire. ¡Puta madre! En serio, ¿eh? Esto es como para pegarme un tiro, ¿sabes? O sea, es tan fácil encender un triste fuego. Apilas dos de esos, pones un poco de, yo qué sé. ¡Mira eso! No sé, eres más inútil que yo qué sé qué, entonces, ¿sabes? Eres más inútil que la piedra misma, porque ya te digo yo. O sea, apilas los troncos, pones algo seco por dentro. Hay una barrita, hay una madera especial que se llama ocote o algo así, ¿sabes? Siempre, o sea, para exploraciones siempre tienes que ir, siempre tienes que llevarlo, al menos. ¿Me entiendes? Mira, agua. A ver, de la lata esta. Muy bien. Bueno, lo suyo. Que... No, este. Ahí está. ¿Cómo se llama? O sea, pones el ocote más o menos. Así como que de... Lo introduces ahí, ¿sabes? Y nada más después, yo qué sé. Hombre, cerillos. En... Yo qué sé. ¿Qué será esta época, tú? ¿En qué época estaremos? Porque ya te digo yo que... Ya te digo yo que la tengo regular, ¿no? Pero yo qué sé, en la época en la que estemos, hombre, un triste mechero de estas de... O de... Yo qué sé. ¿Sabes? De llavecita de estas. Agarras. ¡Hala! Ya está. Nada más, y nada más le haces tantito, soplas tantito así como que de... ¿Sabes? Y ya está. O sea, no soy experto prendiendo fogatas, pero al menos sé cómo hacerlo. O sea... Y esta, bueno, tu personaje en este juego parece ser que es más inútil que yo que sé, ¿no? ¿Sabes? Me quieres entender que los güeyes de Badaboom, pero... A ver. Pero, en fin. En fin. Hablemos de qué es cierto. Ahora, mujer, no te vayas a quemar las manitas, ¿eh? Porque así como te veo... O sea, las manos las tienes regulares como para no encender ni un triste fuego. Vayas a tirar el agua, pedazo de pelotuda. Oh, no. Coger. Agua. Derretir nieve. No. Recoger. Agua. En la cazuela, a ver. ¿Cuánto puedo hacer? 2 litros. 1 hora. Suficiente. Añadir combustible.
12 minutos. Añadir. Añadir. Juan. Ya está. Me he fumado medio litro de agua y no me he recuperado todo. Vale, me voy a comer esto. Lo que falta de esto, más bien. No es tanto, pero oye. Ya está. Ya me lo he acabado. Epa. Puedo romper todo esto. No me había dado cuenta. Necesitas destral. Epa. Eps. This stuff will come in handy. Bueno. Combustible de farol. Para mí. Madre mía, por fin. Piedra de afilar, perfecto. ¿Qué aquí? Epa. Vale, no. Ahora sí ya me puedo concentrar, ¿ves? A ver. Espera. Espérame, espérame, pero que el agua lo mismo. Usar una hora de investigación. Ahí está. Agua no pota. ¡Puta madre! Otra vez. No sé ustedes, pero yo creo que ya hemos vivido esto, ¿no? A la mierda. Venga, 4 horas de investigación y a mí que me registren ya. Mejora 10 puntos de estabilidad. Venga, una. No. Agua no potable, verga. Agua contaminada. Podría hacer que enfermases total. 2 litros de agua contaminada, pues mira. Vamos a intentarlo una vez más. Come on, come on. Madre mía, sí que arreció ahí adentro, ¿no? Digo, allá afuera, más bien. ¡Bien! 25 minutos. Sí. Dame 25 minutos, venga. ¿Tengo agua? No tengo agua, puta. A ver, ¿de mientras puedo afilar la cosa esa? Afilar. Oh. Time to make class. Habilidad de afilado 31. Mejora 3%. Probabilidad 100. Ajá. Y ahora, cuchillo de buena calidad con hoja de acero inoxidable y mango de madera. Ya la puedo utilizar como si fuera un arma. ¡Encantador! Diría. Combustible de favor. De farol. Por favor. Una pequeña botella de queroseno. No más. De costura. Podríamos dormir. Bueno, sí. De hecho, hay que dormir, así como idea. Debe de haber algo más que me sirva, tú, porque es que abre latas. Mira. Nobody needs this anymore. Destral, destral. ¿Qué es esto? Capa, lo esnifo. Eps. ¿Me lo como? Venga, a ver. No recupera tanto, ¿eh? Lo que quieras, pero no recupera tanto. Mira un bidón. Parece que esto ha estado aquí un rato. No lo vi. Data reciclada, ¿de cuánto? 86, para mí. 20 minutos para que hierva. A ver. Añadir. Surrounded by snow.
And nothing to drink. Viene por todos lados y nada para beber. ¿Yo qué quieres que haga, señora? Si no sabes prender un triste... ¿No sabes prender una triste fogata? ¿Yo qué quieres que haga? Retal. Analgésico. Muy bien. ¿Qué hay por aquí? Por aquí ya nada, parece ser. 12 minutos, esto por media hora. Mira, más otra silla para cargarte. Verga. ¡Que no veo! ¡Que no veo! A ver. ¡Güey! ¡Que no veo! Estufa de leña. ¡Güey! ¡Que no veo! Ha hervido. Derecho para el pecho, ¿no? Gracias. Coger, venga. No veo nada. No veo nada. Estantería. En una triste cama, ¿tú? Epa. Espérame que hay... ahí. ¿Seguro? ¿Retal? Anda. Ah, vale. Cama. Es de noche. Bueno, pero es que ¿qué tan de noche es, tú? Porque esto es... ¿para mí? Esto yo qué sé. ¿Serían como las 10 de la noche o algo por el estilo? Venga. Vamos a dormir 12 horas, por ejemplo. No sé. Mira, ¿ves eso? O sea, no sé ni a qué horas son otra vez. Mira, y otra vez lo de la comida, ya estamos un poco ahí otra vez. Ya, vamos a comernos esto. Man, all I can think about is food. Lo sé, hija, lo sé. No veas, ¿eh? Ahí estamos. Y otra vez, ¿a qué hora son? Las tantas de la madrugada. Mira eso. Las tantas de la madrugada. Ya está. Escarmujo. Una antrocha. Venga. Hacer esto. Duración estimada 10 minutos. Accesorios en las piernicas. Ya te digo yo, ¿eh? Hombre, ya tenemos un cuchillito por ahí. Retal, coste de la acción 15 minutos, 56 calorías, 34. Bueno. Hace falta luz para romper. ¡Vete a la mierda! ¡Ándate a cagar, hombre! Todavía que no veo un pijo, no veo un carajo. Y todavía ahí como que de... venga, hombre. Tú fue leña. ¿Dónde estaba? Cama, tufa de leña. Ahí. No la veo porque soy retrasado. Epa, una lata. Órale. Ah, vale, aquí. A ver, la estufa esta está aquí, ¿verdad? Sí, sí, la estufa esta está aquí, pero... yo qué sé, como soy gilipollas o algo, no la acabo de ver. Ahí. Hacer fuego. Otra vez. Otra vez. Ya empezó. Ah, vale. A ver, ¿puedo? Al menos yo qué sé. ¿Acabar de leer el libro? Ya de perdido.
que... Es porque soy negro o algo, ¿verdad? Reparar. ¿Qué necesito? Un retal. Duración, media hora. Uy. Cantidad de reparación, 35%. Media hora, 53%. Hombre, lo que quiero saber es en qué mejora tanto la calidad. 5% de impermeabilidad. Más coma 2 al arreglo del viento. Más coma 2 de calor. 1% de protección. Para sprintar. Menos 1 para sprintar. ¿Dónde va? Capa interior, capa exterior. Hombre, entonces me quito estos, ¿no? Por ejemplo. Si me quita la capacidad de sprintar, pues yo te digo, hostia puto. Ya veo. Momento, ¿vale? Esto va bien. Va bien. Sensación, temperatura ambiente 3 grados. Hombre, se está calentufa aquí adentro, la verdad. ¿A qué hora son? ¿A qué hora son? Me cago en... Asqueroso nomás. Que pasa el tiempo retlento. Pasa el tiempo muy lento, güey. Yo no tengo comida. Epa, registro de diarios. Día 1, lago misterioso. Día 2, descarrilamiento. La base, el lago, la base. Día 3, pues nada. Mundo explorado, horas de descanso, variación. Verga, pues sí que quemé aquí, ¿no? Recogida de cadáveres. Ah, ah, puedo matar gente. Todavía no has desarrollado la habilidad de hacer fuego. No, no, no me digas. No me digas, no se le nota, ¿eh? No sé, no sé ustedes, no se le nota. A esta señora no se le nota que sabe, ¿eh? Pescar en hielo. Aún no sabes muy bien lo que haces. No tienes muy claro que en qué extremo del celar se coloca el anzuelo. Ay, Dios. ¿Cómo hacemos esto, señora? ¿Cómo hacemos esto? En serio, hay cosas, ¿vale? Hay cosas en las que digo, ok, vale. Pero hay otras muy tristes que yo qué sé, o sea, al menos las he hecho. Hasta cierto punto las he hecho, ¿sabes? Por ejemplo, bueno, tal vez pescar en hielo no, pero por ejemplo, la pesca, ¿sabes? Ahí está. Pones el bichito en el... En el ¿cómo se llama? En el pavo este, ¿cómo se llama? El anzuelo, coño, de la madre. Pones el bichito, agarras y... Ya está. Bueno, obviamente, así, a poder ser. Y ya nada más para cuando lo pillas. Ya está, ¿sabes? No hay más. Es que, ¿cómo te pone aquí? No tienes muy claro en qué extremo se coloca el anzuelo. Hombre, yo digo, ¿sabes? Según mis conocimientos pobres... De termo, ¿cómo se llama? De termopescadinámica, ¿vale?
Según mis conocimientos, el anzuelo se cuelga en el otro lado, ¿sabes? O sea, está la caña así, por ejemplo. Está de este filón, yo qué sé, por ejemplo. O sea, está lo que viene siendo tope grande, ¿sabes? Diga, pongámoslo así. Y se coloca de este lado, donde está la parte colgante y ya está. No hay más. No, no hay más. Ya está. Notas, hitos, data temporal. Ok. Ya sobrevividos, 1. No te joden. Lugares descubiertos, 3. Mundo explorado, 1%. Calorías, bueno. Distancia recorrida, 3,4 kilómetros. Hora de actividad, 26. Hora de descanso, 17. Horas en interior, 35. Horas en exterior, 8. Descanso en exterior, ya te digo. Días en el lago, 1. En lo demás, nada. Tiros con arco, tiros con tal. Objetos saqueados, 36. Fabricados, 14. Rotos, 16. No te jode. Fuegos encendidos. Fuego más duradero, 1. 1. Ay, Dios. Fuegos encendidos, 4, tú. Datos abiertas, abre datos encontrados. Esguinces de muñeca, muy, muy bien. Ventiscas sobrevividas, la anterior, supongo, ¿no? Vaya. Listo. Día 2. Día 3, venga. ¿Qué podemos poner para el día 3? Que es de hecho hoy. Me da miedo, iba a poner. Ya está. Suficiente. Ahora ya en serio. No tengo comida. ¿Qué hacemos? Y es que no puedo salir tampoco, ¿sabes? Porque todavía es de noche. Venga, vamos a comer. Vamos a dormir otras 2 horas, por ejemplo. Me comería lo que fuera ahora mismo. No sé. Cómete tu coña. Has descansado por completo. Y aún no es de día. Mira, apenas está amaneciendo. Es que no sé en qué punto tiene que estar la triste luna esta, apestosa, asquerosa. No sé en qué punto tiene que estar para que esto empiece a dar luz, tú. Lo peor es que sigo sin ver. Sigo sin ver. Bueno, pues nada, nos podemos quedar aquí, ¿sabes? Ahora sí que nos podemos quedar aquí hasta que amanezca o algo. No, no, no sé. No sé. No, no. Es en serio, tú. O sea, estoy un poco hasta el nabo ya. Cama. Epa. Almohada. Ah. Calorías actuales 300. ¿Cómo voy de agua? Bueno, voy por la mitad. Que con un chupito debería de esto bastar, ¿sabes? Pero vale. Ok. Agua que puedes beber sin riesgo de enfermarte. No sé ustedes, aún me arrepiento de haber jodido el rifle, tú. Aún me arrepiento mucho. Muy mucho, la verdad. Señorita, por favor. Por cierto, hablando del rey de Roma y de la vieja que se te asoma, debería de salir a buscar comida, ¿verdad? Uy. Contiene queroseno para candile. Daré candela negro. Mira, ya puedo ver más o menos mejor.
Ya estoy empezando a verlos por aquí. Bueno, pues queda igual, no puedo cocinar si no tengo nada que cocinar, ¿verdad? ¡Epa! No había un cadáver literal. A ver. Órale. Espérate, cortina. Hombre. Se utiliza mejor, yo creo, ¿no? Por lo visto. Sí, se utiliza mejor, sí. No, ¿qué estoy haciendo? No me puedo cargar el cadáver. ¿Cómo se hace un triste destral, dijimos? Necesitamos un martillo, es obvio. Ah, arriba, ¿no está? Ahorita que hay luz, aprovecharlo. Espérate. Herida. Pues yo que sé, cómete un brazo o algo. A ver, ¿qué dice? Betsy y yo vinimos, en verano, ajá. Ajá, pescamos y jugamos ahí al ladito, ¿no? Pues me lo llevo. Esto me va a servir. Mira, me voy a cargar la silla, ¿tú? Ah, claro que no puedo porque necesito quién sabe qué cosa. Vale, tiempo de largarnos, ahora sí ya. Lo que pase después. Necesito comer, ¿eh? Necesito comer muy específicamente hablando ya. Lo que vine haciendo antes de ayer a poder ser. Bueno. Bueno, que no veo nada. Lo sé, señorita, lo sé. De hecho, vamos a cruzar el lago, ¿eh? Así como idea. O sea, como ya dormí y tal, supongo yo que el punto de respawn se guarda ahí. Bueno, si es que se puede decir que hay punto de respawn, ¿vea? Si no, pues ya te digo yo. Muy bien. Mierda. Verga. No te me acerques, pelagrama. No te vas, cabrón. Mira, aquí te costuras. Mira, ahí hay un refresquillo. Uy. Romper el hielo. Agujero de pesca en hielo. Pero es que no tengo una caña. ¡Ah! ¡Qué puta! ¡Cabrón! Que tengo hemorragias. Brazo izquierdo, mordisco de lobo. Ay, Dios santo bendito, tú. ¿Dónde putas tengan la hemorragia? Esguince, no, la hemorragia aquí. Ya está. ¿Qué más tengo? Mordisco de lobo, ay, Dios.
Tratamiento. Esto o esto, pues no tengo ni una ni otra. Te has torcido la muñeca. No podrás obtener armas hasta que trates la lesión o te cures de forma natural. Tiempo de recuperación, 2 horas. Pues mira. Y ahora. Me lo llevo. Hombre, no sé tú, pero digo yo, siento yo, ¿vale? Por cierto, debería de haber otra cabañilla por aquí, ¿no? Porque vi como 3 o algo así, más o menos ahí como que en lo que no quiere la cosa. No veo otra cabaña, ¿eh? ¡Hostias! Un venado. No veo otra cabaña. Era la única. Nel. Ya me perdí. Y me refiero, ya me perdí en cuanto al pinche lobo este, mamón. ¡Tío! Que tienen una vista de halcón o... De halcón o algo así. ¡Ciervo, ven acá! ¡Sálvame, güey! No te voy a hacer nada. Vale, verga. No veo... En serio, no veo para dónde voy, ¿eh? No es ni broma. Refugios para pesca en hielo. Wow. Pues el puto lobo me tiene ahí, ¿eh? El lobo me quiere, ¿eh? Vamos, que si me quiere. Me quiere dar. Me quiere dar lo mío y lo de mi prima. Que, mira, ahí hay otro. Si no es que es el mismo. No creo. Me va a sumar a este pobre desgraciado. Bueno. Pues fíjate lo que te digo. Supongo que lo podría cocinar, ¿verdad? Bueno, esto no. Pero supongo que esto sí. Venga, me tiro esto ya de perdida también. Submit. Ya, ahorita regresamos al refugio. Me lo llevo. Eps. Me lo llevo también. Pobre, güey. No veo una mierda. Me estoy muriendo, ¿eh? De frío, pero... A ver si esta señora, por cierto, a ver si esta señora ahora sí ya puede... Mira, el ciervo otra vez. ¡Ciervito! ¡Que vengas! ¡Maldito ciervo y la reconcha congelada de tu prima! ¡Ven acá! Riesgo de hipotermia, lo sé. El problema es que creo que ya me perdí. ¡Puta madre! Lago misterioso, acceso oeste. ¡Ay, Dios! Acceso oeste, o sea, estoy del otro lado. ¿Dónde estoy? Ahora en serio, ¿dónde carajo estoy? Mierda. Mira, otra casa de estas. Hombre, si es la que... No, creo que aquí ya vine, ¿verdad? Sí. Mierda, ¿cómo? ¿Para allá, por ejemplo? A ver. Mira, aquí hay algo.
A ver, cabrón, que te dai. Con el hacha, con el hacha. Mierda. Venga, llévatelo todo. El pelo y las tripas. 5 horas, verga. Una hora, 3 horas, pues una hora. ¡Se me va la vida! ¡Ah! ¡Se me va la vida, güey! ¡Güey, que se me va la vida! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay! Mordisco. Venga. Mordisco. Yo qué sé, ¿no? A ver, ¿qué es? Antibióticos, analgésicos, por ejemplo. Never thought I'd be dying from starvation. Mordisco de lobo, pues mira. No, era un antibiótico con esa mierda, tú. Es que estoy imbécil. Inyección de emergencia. You know that guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right about now. ¿Qué? Ay, pendejada humana. No, no. Mira, ya veo. Ya veo las cosas por ahí. Hostias. Antibióticos. En la pata. That didn't work. No funciona, me cago. No mames, ¿otra vez? ¡Párale, verga! ¡Ah! Que no voy a llegar, ¿eh? No voy a llegar, en serio. Así como idea. No, me estoy muriendo de algo y no sé ni de qué. ¡Uy, la puta madre! A ver, si me pongo la inyección esa loca. ¡Corre! ¡Si llego! Misterioso. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, que me muero. Ay, que me muero, loco. Es gracioso porque estoy regresando a la triste cabaña esta pestosa. Ay, 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 ay. Ábrete. Ya me estoy calentando, ya. ¿Qué hago ahora? A ver. Voy a echar unos de estos. El tratamiento no ha hecho nada. Es que no hace nada, tú. El problema es ese. Mordisco de lobo. Vale. Aquí también, por ejemplo. Ya está. Mordisco de lobo. Ya está. Vale, ahora esto. Necesito curarme esto, tú. Riesgo de infección de un 70%. ¿Dónde vas? Y necesito esto para poderme curar, tú. Liquen barba de capullo. Es que no lo tengo, tú. O sea, no tengo eso ni lo otro. Que lo otro no sé ni qué sea. Que es lo gracioso.
Ay, vamos otra vez con el fueguito. Come on, little fire. ¡Yay! ¡Lo hiciste! Lo hiciste, lo hiciste. Prendiste un fuego, la 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 la. Vale, vamos a leernos esto. Ya como, tienes demasiado sueño como para concentrarte, mierda. Venga, recomiendo. Duérmete una horita. Cuando despierte, supongo que no tengo que volver a iniciar el juego, así que solo lo tengo que avivar. Efectivamente. Bien, bien. Cocinar. Órales. Sí que tengo carne, sí. Vale. Ahora sí lo puedo leer, ¿no? Vale, una horita. Me cargué el fuego. ¡Qué boludo! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos, señora! ¡Otra vez! Ya está cocinado, ¿no? Sí. De hecho para el pecho. No, esto. Ay, otra vez lo del fueguito. Me estoy muriendo, ¿eh? No sé si se dan cuenta. Yo sí. 80%, tío. Me cago en... Pero si no te... ya no tengo, tú. Me caigo de sueño. No, me cago de sueño y me cago en mi vida. Olor. También. Hombre, yo digo yo que los antibióticos, ¿sabes? Digo yo que los antibióticos deberían de, pero ok, digamos que no. Media hora. Recoger. Sí, ya. No, ya, si lo hago me voy a matar, pues, literal. Una horita, venga. Me la voy a pasar, en serio me la voy a pasar así de hora en hora, por decirlo de alguna manera. Y otra vez me cansé. Mira, ¿ves? Ahora volvemos a lo que no entiendo. Bueno, aparte de que tengo que volver a hacer un puto fuego. A ver si esta señora no se me muere, yo qué sé. Yo, todo me pasa por haberme metido con los lobos. Sabía que no debía ir para allá. Come on, Fire. Come on. Ay, cuando dices eso es que te va a pagar, pendeja. Ah, no. Mira. Cocinar. Venga, métele fuerte. Y aquí, agua. ¿Cuánta? Pues 2 litros igual.
y 20. Añadir. Añadir, venga. Bueno, ahorita vamos a descansar. Venado este recupera mucho, ¿eh? Una hora para que hierva, ay Dios. El otro de combustible, venga. Otra horita. Este se me está hirviendo, yo creo ya, ¿eh? Ah, no. Vale, ahí está. Cocinar. Crudo, nada. Y esto, agua. Venga, otros 2 litritos. Esto, perfecto. Ya está, casi, ¿no? Me voy a morir de esto. Me voy a morir de esto, ¿por qué? Porque... pues eso, ¿sabes? Ahora. Y otra horita. ¿Cuánto le queda? Media tarde. Otro de estos. Otro de estos. Y vamos a meter, pues mira, otro de estos. Y otra horita. Así me la estoy pase y pase y pase. Tú, qué triste. Veinte minutos, muy bien. Coger. Coger, perfecto. Cocinar. Onda, puedo cocinarlos aquí. Y otra ahorita. Y esto, vale. Cazuela, cocinar. Esto mismo. Recoger. La cagué, no sé por qué, ¿verdad? Sí. Bueno, tengo agua al menos. ¿Sabes? A ver, también voy a comer. Kiliqui. Otro poquito, nada más para completar el agua. Coger carboncillo. Nice.
Vale, pues ya está, ¿no? Pues ya está. Mira, ya estoy ahí, ahí. Vamos a dormir 8 horas, por ejemplo. Dolencia, infección. Curado, riesgo de infección. Ahora estoy infectado, tú. Ahora estoy infectado y ahora ya es jodido. ¡Ay, güey, que no veo nada! Ahora sí los antibióticos ya deberían de hacer algo. ¿Se hizo algo? ¡Ay! ¡Ay! No. Dos antibióticos. Pues mira, otro. Come on, come on. ¡Puta madre! Ya está, estoy muerto ya. 8 horas más, venga. A ver si no me muero en 8. Bueno, es posible que me muera. Qué bien. Sobrevivimos. Sobrevivimos 1 hora y 30 minutos. 1 hora 30 minutos. No estuvo mal. No estuvo mal, ¿eh? Pensé que no iba a durar. Vamos. Ay. ¡Qué tierna historia! Bueno, al menos ahora sabemos una cosa, ¿vale? Ahora sabemos, al menos, que no hay que enfrentarnos a los lobos, ¿sabes? ¿Me entiendo? Ah, mira. Ya está. Suficiente. Bueno, al menos ya sé que sobrevivimos 1 hora y pico, ¿sabes? Me dieron un nuevo cromo, por cierto. Es muy triste, en serio, ¿eh? Es muy triste la idea. Qué triste historia. Bueno. En fin. What? Yo qué sé. Es que fue tan triste, tú. Me dan ganas de volverlo, ¿eh? Me dan ganas de volver a hacerlo. Lo hacemos. Bueno, pero es que ya sería más desmadroso todo. No sé, ¿eh? Hostia puta. Ah, es que viene por... Vale, ya entiendo por qué. Es solito lo que hace. Vale, ya está. ¿Cómo se repite la acción? ¿En serio?
Ya está. Ahí está. Ya quedó. Qué triste historia que me cuentan a mí. Ay, Dios. ¿Qué? Para matarme, en serio. Vale, pues yo creo que lo vamos a ir a dejar, lo vamos a ir dejando por aquí. Estaba haciendo una encuesta, ¿sabes? Dije, va, venga, vamos a intentar algo, pero no. No, y no porque no quiera, sino porque yo qué sé. Se quiere ver otro juego, que se dice. Y pues oye, ¿qué le voy a hacer? Por cierto, mola la nueva imagen, ¿eh? Gracias, Sindra, si estás por aquí. Mola la imagen que hiciste del equipo de RK. Así que nada, espero que les haya gustado. Gracias por haber estado un ratillo por aquí, sobreviviendo conmigo. Daniela Plante 7, supongo que sigues por aquí. Bueno, supongo que sigues por aquí. El caso es que acabo de... Literal, acabo de morir. Así como idea. Estaba en The Long Dark. Y pues oye, acabo de morir. Venga, Saque, mándame saludos. Venga. ¡Hola! Así como idea. O venga, por mí, yo qué sé. Podemos estar en streaming otro rato, ¿sabes? O sea, por mí tengo un tiempo, vamos, interesante. Decidan ustedes en el chat. ¿Otra run? Uy, güey. Uy, ¿qué pedo? Venga, ¿otra runcita de The Long Dark? ¿Os apetece? Hostia puta, ¿quién sabe qué hice aquí? Ah. Venga, va. Ya, el público ha hablado. Otra run de The Long Dark. Otra. Una más, venga. Una más. ¿Qué cojones? Me gustó. Me gustó el juego. ¿Qué cojones? Venga. Pues nada, otra runcita. A ver cuánto sobrevivimos esta vez. A ver. Tengo. Vamos. A ver si podemos, al menos podemos cambiar la manera en la que lo hice. Vale, de mientras inicia, momento que voy a hacer un par de cosillas, ¿vale? Así que regreso rápido. Otra vez. Ah, ya van dos veces que me la pego, tú. Vale. A ver. Nada más checar rápidamente.
Ok. Paramos esto. Ahí estamos. Modo survival. Nuevo. Igual. Lago misterioso, venga. Igual, venga. Sandbox 2. Hombre, ¿no se guardó la anterior? Hombre, yo creo que no, porque habré muerto. Obviamente. ¿Cuándo un podcast aquí de temas paranormales? Hombre. Yo qué sé. Cuando te apetezca, así como idea. Venga, segunda run. ¿Cuánto tiempo lograr sobrevivir? 3 días, hora y pico más o menos. Vale, vamos a ir rápido. Vamos a ir más rápido porque ahora ya sabemos qué mierda estamos haciendo. Y hablando de ello, a ver, hostia. A ver si me ubico rápidamente. ¿Qué es esto? Yo te digo que no me gusta. Aparecí en otro punto, ¿eh? Aparecí en otro triste punto. A ver, estoy ubicando la torre esa. Hostia, mira. Me encanta. ¡Mola! Estoy intentando ubicar la torre esta, pero no la veo, tú. Estupendo. ¡Oh, anda! ¿En serio? ¡Qué puta suerte, tú! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? No, en serio. Ahora en serio. ¿Dónde estamos? Que no veo la torre. No veo la torre, no veo el lago. Uf, esta run va a ser difícil, tú. ¿Las ramas se pueden pillar? 5-19, venga. Y consigo palitos. ¡Oh, baby! Perfecto. Vale, ya tengo palitos. Y no veo la torre. No, no veo la triste torre. Me empieza a sentirme raro, ¿eh? Rama de tal. Pa' mí. Estoy de hipotermia. ¿Qué? Creo que es sabañone. ¿Qué son esas huevas? Abrígate. La zona afectada. O busca un lugar cálido antes de que subas. Puta madre. ¿Ya tan rápido? Vaya, ¿eh? Empezamos rápido, morimos rápido. No hay más, ¿qué es esto? Ah, vale, que no puedo saltar. Joder. ¿Ahí hay algo o es mi imaginación? ¡Ep! No, ahí hay algo, tú. No es el, es el tren. Bueno, no creo que sea el tren como tal, pero yo creo que es como mínimo. Si sigo la vía, creo que ya sé para dónde tengo que ir. Túnel ferroviario. No sé ni dónde putas estoy. Vale, para allá no. Pues que es para allá. A saber para dónde tengo que ir ahora, tú. Necesito encontrar el refugio este en el que estaba anteriormente. Y desde ahí puedo hacer todas mis operaciones. Pero el problema no es ese. El problema es seguir esta cosa, tú. Como la siga mal, la hemos cagado. Y morimos más rápido.
Me estoy congelando. Va bien, va bien. Si aquello es lo que creo que es, estamos salvados. La torre, tío, la torre. ¿Dónde está la torre? En serio, yo sigo sin poder ver la triste torre esta que quiero. Aunque claro, el problema ahorita no es la torre, el problema son los lobos ahora. Porque una vez que tal, se van a empezar a juntar esos desgraciados y bueno, no es nada bonito. No es nada, nada bonito. Espera. Ahí hay algo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo encontré! Vale. Te pongo super happy, tú. Super happy de haber encontrado esto. A ver. Ay, ya están los lobos ahí. Si no, podemos ir, ¿eh? Aunque me esté muriendo un poquito de hipotermia y todo, podemos ir rápidamente, pillar todo lo que hay por allá. Y regresamos. Sí, señorita, por Dios, relájese. Creo que no, los lobos todavía no han llegado, así que podemos ir. A menos que no, a menos que sea esa huevada de allá, que no creo. Vale, como chingados saqué la bengala. Ah, no, olvídalo. No hay señuelos en el inventario. No, no hay lobos todavía. Vamos a correr, Vamos a correr muy vasto. Hay un huevo de cabañas. Mira tú qué bien. Vale. La primera run, hombre, la primera run era bastante regular, ¿sabes? Mira, esto me lo llevo también. Me pillo el carboncillo. Vamos. Hay un venadete. De hecho, bueno, como no tengo el rifle, coger la comida de venado, bueno, ese venado va a ser regular. Vamos a hacer por aquí. Ok, me lo llevo, exactamente. Nada. Hay una bebida, por cierto. A ver. Anda, espérate. Ahora. Nada, ¿en serio? Por cierto, no viese en la otra vía, Venados, vale, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Full hacia allá. Es lo bueno que el hielo esté suficientemente bueno para caminar por aquí, que si no. Fuck it. Uf. Cabañas del lago. Fuck it. No hubiera hecho eso, ¿eh? Tengo la sensación de que no lo hubiera hecho. Ok. Ok. Me lo llevo. No me digas. Ah, no. A ver. Escoba. Ok. Nada. A ver el baúl que hay. Perfecto. Veinte minutillos.
Sí, sí, lo sé. Estante herida. No. Epa. Cubo de metal. Sierra de arco, no me lo jodas, negro. Nope. Si no, si tuviera más tiempo todavía voy de acuerdo, pero es que no tengo tanto, tú. No voy con el tiempo sobrado específicamente. Lo sé, señorita, lo sé. Nada. Me lo llevo. Una hora, ¿dónde vas? A ver, espérate. Las patungas, aquí. Yo creo que estas, ¿no? Me protegen más. A ver, vamos a ir por aquí que pues pueda llevar. Esto. Lámpara de metal, nada. Ok. Ya vendré por las cosas después. A ver si no me vuelven a meter el dedo los lobos. Los lobos fueron el problema, ¿tú? El anterior. Bien. Me estoy muriendo, no sé si se dan cuenta, pero yo sí. Así que hay que meternos ya en una triste cabaña. Lo más rápido que pueda. Quisiera ir para allá, tío. Bueno, a ver si puedo llegar. Y llego de a ver si llego de sobra también a la cabaña. Ah, vale, que soy yo. No, no llego, no llego hacia la otra, ¿eh? Sí, sí, ya. Voy a tener que regresarme. ¡Ah, qué pena! Bueno, lo estamos haciendo el doble de rápido, ¿eh? ¿Creas que no? O sea, me tardé, ¿qué? ¿Dos días? ¿Tres días en hacer todo lo que estoy haciendo ya? Que, por cierto, esto, abrígate la zona afectada. No, debería de haber un par de cadáveres por aquí para saquear, pero ya te digo yo. No, ya sé dónde podemos ir para el segundo día. Hacia allá. Lo que viene siendo... No, hacia allá más bien. Hacia allá. Hacia los... ¿Cómo se llama? El ferroviario aquel. Ese loco que andaba por allá enfrente. Pues ese mismo. Que por cierto, me estoy muriendo. No sé si dan cuenta, pero yo sí. Yo sí me doy cuenta de que me estoy muriendo, sí. Tranquila, hija, tranquila, ya casi llegamos. Ahora es cuando me muero otra vez. Ahora es cuando me muero otra vez. Hombre, sí me está pegando, ¿eh? Me está pegando y duro. Muy duro, diría yo. Me muero, negro, me muero. ¿En serio? ¿Me bajé la vida muy rápido o algo? ¿En serio, tú? Esta run fue un fracaso total ahora que lo veo. Pues fracaso, coño, sube. En serio, ahora hablando en términos serios, me estoy muriendo ya. Sí llego. Hombre, ya te digo que yo no creo que aquí encuentre lo que quiero, pero... Y no está el cadáver, ay Dios. Estoy muerto ya. Anda, espérate. Uy. Esto. Qué jeta, tío. Qué cara. Por Dios. Espérate, me tiro esto. Me bebo esto también. Uf, uf, uf.
uf. Y no puedo hacer nada, tú. Esto es lo que... Vale, es esto también. A ver. Mira. A ver, señorita. ¿Usted sí podrá poner... ¿Usted sí podrá hacer fuego? ¿Una hora, tú? ¿Dónde vas? Huevo, esta sí pudo hacer fuego. Venga. Leño, no. Madera reciclada. Destelada, bueno, no tengo nada para cocinar, así que... Pues mira, me trago esto. Y me echo agua. Nice. Vale. Estoy cansadísimo, tú. Bueno. Epa, esto me puede servir. Ponerte. Ya está, ¿no? Ya está. Bueno, ya debería de estar, yo qué sé. Ah, no, que aquí no hay nada. Es lo de tal, ¿no? Sí. Perfecto. Nobody needs this anymore. ¿Cómo descuartizar a tu presa? Muy bien. Eso me recuerda a cuando Sandra lo leyó, ¿sabes? No sé, me suena. A ver, ¿qué supone que tanto había cogido de aquí abajo? Muchas cosas, la verdad. A ver si siguen habiendo las mismas, la verdad. Nada. Uy, mira, no la ataca, ¿eh? Nada. Bueno. Nada. La tabla de afilar esta. Bueno, pues. Nunca me acostumbraré a no saltar en este juego. Mira, otra de estas. Va a hacer más agua. Aquí. Ups, para mí. Parol. Perfecto. Ok. A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer de todo casi. Casi de todo. Vamos a hacer. Okay, ya no tengo energía, tú, si no, sí. Si no, sí. No, no puedo. Y es que esto no lo puedo dejar a su suerte. Madera. Vamos a dejarlo así. Vamos a dormir una hora, por ejemplo. Ya está hirviendo el agua. Ah, no, todavía no. Bueno, ya por ahí va al menos. Ok, ya podemos descuartizar cosas. Por ejemplo, se hace de noche, se hace de noche. Ole. Coger.
Agua. Más. Más agua. Podría dormir las 2 horas, pero... pero no. Por una sencilla razón, porque se me va a apagar eso. Y luego para volverlo a prender... va a ser la risa, tú. La risa va a ser. Eso va a ser obvio. 58 para que hierva. Claro. No. Vale, estos dos los puedo utilizar, este no. Toma, 10 horas de investigación. No, venga, otra horita. Así se optimizan los tiempos, señores. Perfecto. Hombre, ya tenemos un par de litros de agua, así que... de hecho, esto ya podría... ¿deshacerme de algún qué? No lo entendí. A ver. Pues fíjate. Tal que me conviene, en verdad. Por ejemplo. De hecho, esto no sé ni para qué. Bueno, el segundo accesorio no sé ni para qué. Sí, ya, en un momento, amiga. Vale, esta mola más. Vale, me haría falta... es que... luego para encenderlo. El problema es luego para encenderlo, no tanto para... no sé, 12 horas, por ejemplo. Curado hipotermia. Ahí está. Vale, a ver si es cierto que con medio litro. Pues sí. Vale, esto lo podemos dejar aquí. Ha sobrevivido 22, 20 y tantas horas, quién sabe cuántos minutos. Nice. Ahí está. Vale. Necesito comida. Sí. No hay comida. Vamos para allá. Mira, ahí está la torre que decía, ¿ves? ¿Hay una ventisca, en serio? Bueno, va a iniciar una ventisca, más bien. Por cierto, ahorita que la estoy viendo, un momentillo. Uy, no, quién sabe qué hice. A ver, ay Dios, que la lío muy parda, tú. Ahora. Fondo, quitamos. Voy a subirlo por aquí, por ejemplo.
está. Sí, lo tuve que cambiar un poquito porque, hombre, no se veían las barritas estas. So hungry. Lo sé. Yo también necesito que comas. No me lo recuerdes cada 25 segundos. Necesito ver cómo conseguir comida. Hay una forma, pero no sé si respawnió. Descarrilamiento. No. Vale, pues parece ser entonces que esta cosa, acciones. Venga. Pues como no me da específicamente nada, mejor me lo, ¿sabes? Madre mía, tan rápido. Hostia. Bengala. This stuff will come in handy. Ahora. Purificación de agua, wow. Herramientas básicas. ¿Cómo es que eso no lo vi antes? Ay. Ah, vale, sí, ahí está. Te decía yo, ¿dónde coño está? Yo no lo veo. Me muero de hambre. Sí. Ahorita regresamos, está tranquila. ¿Por qué está tan abajo la temperatura, hombre? Estas temperaturas más bajas, por Dios. ¡Hola! Vengo a saquearlos. Antes había muertos, ¿eh? Antes, ya os digo yo, que había muertos. En serio, ¿hay algo por aquí? Si hay otra cabaña por aquí, pues oye, qué mejor. Zona de carga. Necesito regresar. El problema es que no tengo comida de nada, de ningún tipo, ¿tú? ¿Me voy a morir de hambre? ¿Me estás comentando ahora? ¿En serio? Que no hay nada de comer, tú. El rifle tampoco estaba. Say I hate being cold. What do you do? Tengo que regresar. No me puedo creer que ahora me voy a morir de hambre, tú. Joder, hermano. Es para matarse, en serio. ¿Qué es esto? De roca. Bueno, venga, vamos.
¡Hala, el frío también! Yo no sé, ¿eh? Correr, por lo menos a mí me provoca calorcito, yo qué sé. Al final va a resultar que el que realmente sobrevive es el hombre, ¿sabes? Porque la pava esta puede ser que se queja demasiado o algo por el estilo, no sé. Me suena. Necesito comida, en serio. Ya, fuera de broma, en serio. Es de hipotermia. Lo sé. Ya. Basta. Ya regreso al refugio. Yo que sé, me voy a comer mi brazo o algo. Por el amor de Odín, pero es que, hombre. Es que ni el triste cuchillo, que es lo peor. Ni el jodido cuchillo ese que quería. Es que, no sé, o sea, para que veas ahora si los lobos me revientan la cabeza. Así como idea. Muchas ramas, pero bueno. ¿Dónde lo puedo encontrar? Hombre, ya te digo yo que para allá ya no. O bueno, puede que sí, pero... Lo dicho, o sea, el problema son los lobos. Bueno, lo dicho eso y aparte, no tengo... Nobody needs this anymore. Da lo mismo. Estantería. Es que da lo mismo, o sea, no tengo comida, sin comida no vamos a hacer nada, ¿eh? Ya lo digo, o sea, sin comida no vamos a llegar a nada casi. Bueno, nada casi, ya ves tú. Hostia, lo de las latas es interesante. Puede afilar. ¿Cuatro? ¿Está dando problemas lo de las estadísticas? ¿Qué pedo? No. Si son herramientas básicas, obviamente las necesito. ¡Repto! Voy a quitarme un poco. Hostia. Espérate. Usar. Pero ¿para qué la usaría tú? ¿Para qué usaría una lata de estas? A ver. Por ejemplo, la pongo aquí. ¿Y para qué? Y aquí está. La segunda. Pillo la tercera. Hostias. Esto lo puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué hablas? ¿Dónde tengo esto? Para hacer un vendaje. Mira, a falta de, voy a cargar todas las cortinas que puedo.
peor es nada. Perfecto. Yo sigo diciendo que me falta comida. Es que, cuchillo de caza para romperlo, ¿sí? Me pillo unos analgésicos para ¿cómo se llama? Para curarme el hambre, ¿no? Ahí cuando me duele la panza me tomo unos analgésicos y ya está. Suficiente. Con eso aguanto. Ah, vale. 4 de madera. Quiero comida, tío, no pido tanto. Epa. Sopa de tomate. ¿Te puedo calentar o algo? A ver. Au. Aquí. 85-90, mira. A ver. Ya vamos a empezar con que esta señora no sabe hacer un triste fuego. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? En serio, no es coña, tú. Esta señora en serio no sabe. Hostia, si estaba gastando LOL. Porque eres una inútil, copón. Por eso no funciona, me cago en la puta. Perfecto. Vamos a poner eso ahí. Cocinar. No me digas que ahora te vas a rajar el dedo por una... Ah, vale. Ya iba a ser el colmo, ¿eh? No sé, ya iba a ser casi el colmo de que se iba a rajar la cabeza o algo. Por no saber, por no saber ni una... abrir ni una triste lata. O sea, ya iba a ser el colmo de... ya te digo yo, pero... Sopa de tomate. A ver cuánto me recupera, pero... Beneficio más caliente. Hombre, más caliente yo me pongo cuando pienso en lolis, pero eso ya es otra idea, ¿no? O más caliente. Ah, era un bufo.
sea, lo más gracioso es que era refresco de naranja, por ejemplo. Ok. Eps. Una lata. Paso. Puedo cargarme las ruedas estas. Las llantas iba a decir, ¿sabes? Nada que ver. Vale, estación. Se está empezando a hacer de noche. Debería subir y dormir. Uy, se apagó, ¿verdad? Sí. ¡Verga! Se me fue el agua. My friend, bienvenido al clan. Hostias, no sé ni quién. No sé ni quién, lo siento, tío. Lo siento, compañero. Sea que, seas quien seas, bienvenido al streaming y al canal. Lo siento. No lo hice aposta. O sea, no los tengo configurados de este lado, ¿sí? Ese es el problema. Venga, antes de que ya no vea nada. Venga, 12 horas, tú. Has descansado por mierda. Toma agua, toma agua. El agua es vital. Lo demás puede... ¿En serio? Bueno, pues nada, aquí termina la run. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque como no tengo tal, me voy a morir, así como idea. Aún no necesitas descansar, lo sé. Epa, ahí está la ventana. Bueno, pues nada, como no tengo comida, me cago en mi vida. Termina la run rápido hoy. Oh. Yo qué sé, señora, cómase su brazo o algo, por el amor de Odín. Lo voy a hacer, ¿eh? A ver. Damn it. Pues no funcionó, sí. Ay, güey. Órale, sí se me va gacho. Ay, güey. Coma madera o algo, yo qué sé. Tómase la tela. Epa, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Lata reciclada? Ay, joder. Que se me va la olla, payo. Nah, en serio, me voy a morir, ¿eh? ¿Quién me va a dar tan rápido? Hombre, ya te digo yo que si no hay comida, es obvio, ¿sabes? Si no hay comida en ningún puto lado, es obvio que te mueres de hambre. Quieras que no. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo de la gran puta! ¿Dónde están? Voy a arriesgar, tú. Voy a arriesgar, voy a ver qué hay por allá. A ver cuánto duro. A ver cuánto duro pasando hasta allá. No creo que dure mucho, pero... Ay, Dios. Corra, señor. Por Dios, ahora que necesito que corras, no corres, hija de la gran puta. Mira, ya hay lobos ahí, tío. Ya no se puede... Bueno, se puede pasar, pero es que me van a reventar. Y en las canciones en las que estoy es que es imposible. Ay, Dios. ¡Corre!
¿Qué es eso? Es una rama. Oh, that's sore. Sí, ya. De todos modos ya me morí. ¿Dónde va? Está. ¿Qué? Espérate, ¿me apareció algo? ¿Qué es eso? ¿Ese es? ¿Eso es una roca o algo? No entiendo. Ya mátame. Ay, comida de mierda, tío. Bueno, no, pero... ¡Órale! Has fuerte por hemorragia y como siempre se fila al ataque, ya. Me doy, tío. Sí, sí. ¿Y todo por qué? Porque no había comida en ningún puto lado. Así como idea. Te has desvanecido la noche larga, tú. Tres días, 5 horas, 13 minutos. No está, ¿eh? No está nada mal. Y esa ha sido la que más ha durado. Porque ya la segunda... Ya te digo yo. ¿Cuándo stream de Assassin's Odyssey? Cuando acabe de descargarlo, básicamente. Supongo que en una semana. La verdad. Bueno, en fin. Pues no sé. A menos que se pida una última run. Que yo lo dudo, ahora sí. A menos que se pida una última run. Pues lo dejamos. Así que... Al lío de la gente. Que la gente diga. Otra más. Venga, va. Solo porque me está gustando, tú. Voy a quitar esto. Ah, mi cabeza. Me está empezando a doler un poco por los audífonos, ¿sí? Creo que me la puse rara, ¿no? Ah, no, es mi pelo. ¿Ah? Gracioso. Bueno. No hay historia de episodios, a ver. Del 3-2 y mente. No me digas, a ver. Una cuestión, tú, rápidamente. Vamos a checar lo de Long Dark, porque es que, como sean episodios o algo así tipo tal. Ah, no, vale. Música para The Long Dark, episodio 1, no, volumen 1 más bien. Vale.
euros. No está mal, la verdad. Inesta... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, vale. Vale, pensé que se cayó por un minuto, por un momento, tú. Se cayó por un momento esto. Venga, esta vez, a ver, vamos a intentar bajarle la dificultad, que es la misma huevada, pero yo qué sé, ¿no? La mayoría de situaciones, yo qué sé. A ver, esta vez vamos a ir con el güey, porque es que ya la otra ya, ¿sabes? Sandbox 3. Fuego 3, mejor. ¿Vale? Okay. Nada más con que no lo pongan demasiado fácil, porque eso ya sería muy triste, la verdad. Ahora. De repente apareció en una cueva o algo, ¿no? A ver, aparecimos puesto de guardia. Una roca aquí enfrente, seguramente, ¿o no? No, no, un venado. Ah, qué pena. No puede manipularse sin herramienta. Puta madre. A ver, ¿qué hay aquí? ¿No? Epa, espérate. Ahí. Anda. Espérame. Ahora. Ok. Me cargo la caja. Perfecto. No puedo hacerlo sin tal. Vale, ahora me falta solamente el rifle. Bueno, el rifle, ya ves tú. Me lo llevo. Vale, comida ya tengo, ahora sí. Poca, pero tengo. Refugio, refugio, refugio. Vale. Hay que salir. ¿Hacia dónde hay que pegar? Un momento. Era esta. Ahí. Vamos a ir por aquí. Uf, ventisca, tú. Uy. Congelado, más bien. Au. A ver, vamos a ir por aquí. No, por aquí vengo, ¿no? Sí, por aquí vengo. Es que ir por aquí, bueno, supone riesgo, pero a la vez. Tranquilo, hombre. No te estás cayendo en un triste acantilado, por Dios. Estoy intentando bajar lo más suave posible. Y una vez más estamos con... Oh. Madre mía, tú. A ver. Yo qué sé, ¿por aquí? Vale. ¿Eh? ¿Eso parece una cuerda o me lo parece a mí? No, no, es una cuerda. A ver, ¿si puedo subir? Que yo que sé cómo.
Recuerdo de alpinismo. Ah, pues sí. Mira. O sea, me agarras no es suficiente. Hombre, ya se me han cansado las manos, obviamente, ¿no? Creo que sé. ¿Por qué el agarre no es suficiente? Bueno, no es. ¿Me entiendo? Ahí está. Esto es a lo que iba. Ese es a lo que iba a decir. Ahorita nada más falta que se rompa o que se caiga, se desenganche, ¿sabes? Y vas para abajo. Venga, hijo, tú puedes. ¡Puta madre! ¿Y si me cago en mi vida? ¡Ay, Dios! O sea, es que pa matarme, tú. No, no, bórrala. Bórrala, que ya me morí en el inicio. Es que se puede ser más triste. Se puede ser más puto triste. Ay, Dios. Todo por querer subir. Ay, Dios santo bendito. Ya basta, tío. Es para matarse, en serio, ahora sí ya. Yo creo que lo voy a dejar con esta run última. Lo voy a dejar con esta última run y ya lo que caiga, ¿sabes? Porque es que ya. Creo que ya me ¿cómo se llama? Ya me he divertido suficiente con el juego. Claro, tranquilo de Dave. O sea, ni siquiera me entero de dónde estoy. Eso, y como no tengo mapa. Como no sé cómo cojones tal. Venga, salimos rápido. Para acá, por ejemplo, derecha. A ver qué tal que hay. Vale, veo montañas. No me suena el lugar, que es lo gracioso. Ya llevo 3, 4 runes, por decirlo de alguna manera. Y no me suenan las montañas estas. Vale, conozco el lugar. Hombre, que sí conozco el lugar. Acceso oeste, ya está. Ya está, vamos a revisar cabañas, vamos a revisar todo rápidamente. Lo que encontremos, da igual. Vamos a ir al refugio. Comida, por Dios. Comida, me cago en mi vida. Agua, la tengo asegurada. Así que no hay problema. Bueno, asegurada, ya ves tú. Bueno, de hecho sí, si encuentro una. ¿Cómo se llama esto? Los putos lobos, tío. Si encuentro una. ¿Cómo se llama? Aunque sea una latita, ya con eso. Agua está asegurada. Entonces, epa. Bueno, mira, ya te digo yo que no la van a luchar, ¿no? No. Mira, ¿ves lo que te decía? Ok. Almohada. Perfecto. Ok. Epa, esto para mí. Nada. Una cafetera, ¿sabes? Nada. Ok, se da, perfecto. Vámonos. Opa, para atrás. Ah, no, sí. Bueno, por el lado, más bien.
Vale, ok. A ver, rápidamente. Nada, nada. Esto. ¿Qué vamos a hacer por aquí? Me llevo esto. Me llevo eso, me llevo eso. Comida rápidamente. Ya está. De una vez. Hay que llenar comida rápidamente. Porque me conozco. Hola. Ah, vale, mensajes. Libro, perfecto. Paul, ¿qué hay? A ver. Pues hombre, ya te digo yo. Hombre, siempre y cuando... Siempre y cuando otorguen más protección, por mí bien. Bueno, más protección. Bueno, sí, en general más protección contra el frío y tal. Venga, por Dios. Nada. Ok. Ajá. ¿Qué vamos a hacer por aquí? A ver. Vale, no tengo nada de esto. Vale, pues esto lo puedo... Tal que lo puedo rasgar, ¿verdad? Vale. Nuevo objetivo, aquellas tres. Sí, porque no llevas... Bueno, no, de hecho, ¿qué cojones? Sí llevo. Llego de sobra, de hecho. De hecho, creo que podemos recorrer todas las cabañas ahora. Ya que tengo comida, tengo agua, pues oye. De hecho, ya me puedo ir hasta allá si quiero. Órale, esta está cerrada. Hay algo adentro aquí. Ah, vale, no. Me trollearon. Vale, más agua, perfecto. Nada. Nada. Me lo llevo. Epa. Me lo llevo, hombre, ¿no? ¿Lo ves? O sea, el hombre no se queja tanto, ¿tú? Oh, por Dios. No me lo creo, o sea que... Eso demuestra entonces que las mujeres son unas quejumbrosas, ¿me estás diciendo? ¿Eso es lo que me está diciendo el juego? ¿Que no aguantan una mierda? Porque este pueblo está disminuyendo, bueno, también, o sea, ¿en qué dificultad estoy, no? Pero... No sé, o sea... Lo estoy viendo yo todo más, más apetepórico. O sea, inclusive con el otro, ya ves, ¿no? Okay, a ver. ¿Qué me ofrecen? Uf. Esta. Vale. Pues esto. Espérate. Esto. No. Nah. Vamos a rasgarla. Y esta también.
Vale. Perfecto, perfecto, joder. Vale, ¿qué vamos a hacer por aquí? Ya está. Vámonos. Vamos para allá. A ver qué... Joder, que no puedo saltar. Qué manía. Hola, hay un cuchillo perfectísimo. Hostia, hay una tabla de estas. Vale, kit de costura, lata condensada. Me lo llevo, hombre. Verga, vámonos. A ver, vine aquí, fui para allá, tengo que ir a aquellas. No, de hecho creo que entré primero a aquellas, puede ser. Creo que sí. Porque fui directamente a aquellas. Sí, de hecho creo que estas no entré, creo. El regreso va a ser lo gracioso. Ay, que sigo sin armas, ¿eh? Qué pesadez. Hostias, dos cabañas hechas mierda, tú. Aquí voló algo, ¿eh? A mí que me registren tormenta geomagnética, un nabo. Aquí volaron dos casas y ya te digo yo por qué. ¿Qué por aquí? ¿Nada? Ups. Ya no queda nada, se nos fueron, hasta... Bueno, murió gente, básicamente. Hola. Bueno. Nada. Epa, aquí. Nuevos, ándale. A ver. Casi nuevos. Pues... Eso digo yo, de agua, perfecto. Esto, sopa de tomate. Yo quería sopa de macaco, pero bueno, perfecto. Ok, ya no hay más, ¿no? Ya no hay más cosas. Epa, allá abajo hay algo. Leña artificial. ¿Ves? Creo que este es el S. Creo que este es el ese ocote del que hablaba al principio. Para poder encender los fuegos, tú. Creo que es ese. Déjame entrar a la casa. No. Vale, fui a aquella. Creo que fui a esta también. No he ido a aquellas, vale. Vale, ya estoy casi a mi... Ya estoy un poco menos de la mitad de tal. Perfecto. Bueno.
Okay. I wonder if this is any good to eat. Okay. Vale, vámonos. A la siguiente y para el refugio. No seas mamón, ¿en serio? Esto va a ser interesante. A ver si puedo sortear a los lobos, tú, porque no veas. Me van a reventar la cabeza. No, de hecho, creo que me... A ver. Ok. Mira, no encontré eso, ¿en serio? Llevo agujero de pesca congelado. Es que no tengo para la caña, si no, fíjate tú, lo hacía. Para allá no puedo ir. No, yo creo que me voy a seguir quedando el refugio, tú. Me sigo quedando el refugio, pero. Uy, ojito. Ojito, ojito, ojote. ¿Se está repitiendo la lista de reproducción? Mierda. Esa no la quería. De hecho, si quiero poner algo, mejor pongo esto, ¿verdad? No. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que Pentakill para sobrevivir? Lago misterioso. Es por el lago, ¿sabes? Pero bueno. Vale. A ver. Misma historia. A ver qué podemos sacar de estos lugares, tú, porque es que no veas. Nada. Bueno. Perfecto, joder. Ok. Justo cuando... Bueno, mejor tener de sobra, ¿no? Pero... Eps. Ya del tiro de lejano este. Oba, otra piedra de afilar. Esto para mí, para mí, para mí. Epa, botas de esquí. A ver. ¿Qué tan tristes son en comparación de las que tengo? Ok. Lo voy cargadísimo, vea. Sí. Anda, ahora sí había cadáver, ¿en serio? I could use this. Uf. ¿En serio? Reduce todo menos esto. Ok, a ver. Uf. Venga, va. ¿Y qué más conseguí nuevo? Tengo otro gorro, ¿no? Creo. Voy a dejar aquí cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a dejar esto.
Hostias, pues no llevo cosas ya. Ahora sí llevo cosas, tú. Joder, ¿en serio? ¿Sabes? Eso era innecesario decirlo. Solo hazlo y a tomar por el culo. Vale, se está haciendo de noche. Perfecto. Vale. Comida, comida. Bueno, comida, ya ves tú. Poquita, pero... ¿Qué es lo que más jodido tengo esto? Esto y esto, por ejemplo. Ahí está. Esto, como agua. 1,5 litros. ¿Sí? Vale, estamos. Quedo esto. Dejo esto, por ejemplo. Lo suyo es llevar, yo creo que más comida que otra cosa, ¿sí? Todo, todo. Vale. Si aún así llevo un chingo de peso encima, ¿tú por qué? Supongo que será todo esto. Estoy segurísimo, vamos. Esto me lo quedo. De hecho no, esto y la lata esta las voy a poner aquí. Ahí está. Ok, ¿qué más puedo dejar en el cajón? Hombre, esto porque no lo... Al final de cuentas no sabe pescar el hombre este. Todavía no le enseño. Oops. I think I need to lay down. A ver qué dejo aquí. Venga, misma historia. Voy a dejar todo. Periódicos. Bueno, estos ahorita los convierto. De aquí nada, nada. Los carboncillos estos, los voy a dejar todos igual. Farol. De hecho esto lo puedo dejar también. Antibióticos, antisépticos. ¿Qué es esto? ¿Vendajes? Ah, vale. Cosa aparte que se dice. Todos. Este también. Vale. Ahora sí. Verga, que ya vamos a empezar a no ver. Ahora.
A ver, tú sí vas a saber a... No. Con esto. Este señor sí irá a saber cómo encender un fuego. Uy. Pues no. Tampoco este güey sabe hacer. Tampoco este güey sabe encender fuegos. Qué bien. Encantador, ¿eh? Buenísimo. 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 Pica. Pues ahora. No. Madera de esta. Ok. Vamos a echar agua aquí. De hecho, debía haber puesto a cocinar. Coño. Ah, vale. Ajá. Cocinar. Bueno, no tengo tanta hambre. Voy a echarle otro de madera. Y dormimos una hora. Hostias. ¿Qué sería? ¡Anda! ¡Hay luz! ¡Ándale! Fíjate. Ya la escuché burbujear. Coger. Vale. ¿Qué cojones está pasando? Oye, brillo verde quiere decir aliens o algo por el estilo, porque a mí no me... ¿Sabes? Yo no sé, brillo verde a mí me da muy mala espina. ¡Ni mergas! ¡Yo no salgo! ¡No, ni mergas! ¡Yo no salgo, weón! En fin. Venga. Empecemos rompiendo cosas. Vale. Estantería. Pues sí. Mira, esto para mí. A ver, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, ¿verdad? Destral improvisado. Es un hacha básicamente y tal.
Ay. Vaya. Ah, que no hay cosas aquí, vale. Pues fíjate. Vamos a dejar aquí cosas. Dejo esto. Las maderas, pues sí, también. Comida. Pues mira, inyección de emergencia, esa me la quedo, tú. Porque me conozco, básicamente. Órale. Pues ya no caben. No puede soportar tanto peso. No, pero sí me soporta eso, ¿no? A ver. Vale, con puerta trasera, ¿no? A mí que me registren, pero esta cosa tenía electricidad, ¿por qué? Tiene un generador y a mí que me registren. Por cierto, estoy un poco retrasado, ¿verdad? Vale. De todos modos necesito el rifle para poderlo matar. Venga, por Dios. Oh. Hola. Quita limpieza de rifle. Onda. A ver. Son hasta peores, ¿no? A ver. Otro cuchillo, fíjate. Ah, aquí no hay nada. Anda. Pues me lo llevo. No hay nada que recoger. Sí, ya. Ya lo agumió al pobre. Ya voy a llevarme palitos. Hablando de... Oh, creo que no se puede. Ah, sí que se puede. ¿Sí? Ok, un palo. Venga, va, vamos al siguiente, por Dios. ¿Está cerrando un poco la neblina o me lo parece a mí? ¿Quiénes quieren, joder?
Literal, acaban de acabar. Acaban de acabar las ofertas de Steam. Ayer, antier. Y ya estamos otra vez con ofertas encima. Dios. Sí que Steam quiere chupar mucha pasta, ¿eh? Hola. Estoy aquí. Ok. Me lo llevo. ¿No hay nada? Esto no sirve. Bueno. Vale. El puesto de carga este. Okay. No voy sin ti. Bueno. Dos unidades de tripa. Ya. Ya lo sé. ¡Qué peste! Por cierto, hablando de peste, este es algo que vi en la runa anterior o en la anteanterior. Porque parece ser que te empiezas a pestar después de un ratito, empiezas a oler un poco a rancio. ¿Cómo te bañas? Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo te bañas? Bueno, claro, si es que te puedes bañar en el juego, ¿verdad? Ah, vale. Pensé que eran ofertas más chungas. Ya me estoy empezando a cansar. Y llevo... Vale, sí, por lo de la carne estoy pasado. Yo sigo diciendo que esto se debería de poder abrir. O se debe de. Yo qué sé. Okay. Que me canso bastante. ¡Corre! Hostias, 3 horas en directo. No me la creo, tú. Mi directo más largo y no ha sido de Minecraft. ¡Wow! Al final voy a tener que hacer un split del video, ¿sabes? No me canso, me voy a decir, ¿qué? ¿En serio? Ah, no, si no descanso, más bien. Lo siento. Si no descanso, me voy a desmayar, güey. Te bañaste. No lo sé, ¿eh? El brillo verde en la noche pasada, a mí que me registren, pero yo digo que eran aliens. ¿Quién a favor? Oye tú, ¿me puedes mantener fría la carne de momento? Gracias, qué buen amigo. Venado mohoso. Puta madre. ¿Qué pasará si cocino esta chingadera? A ver.
Uf. Ok. No, de hecho, a ver si puedo... Voy a dejar esto, dejo esto y esto. Uff, las tripas. Esto ahorita lo convierto. Bueno, no, de momento lo dejo, a ver. Tres kilos de palos, tú. No te jodes. Vale, voy por la madera. Todo. Hacer fuego. Por cierto, voy a dejar los libros. Así como idea. Porque me conozco. Bueno, podría. A ver, vamos a hacer un fueguito, venga. Otra vez. Otra vez. Empezamos, tío. ¿Por qué no funciona? Porque yo no entiendo. Yo no entiendo. Esta gente es bastante inútil o algo. No sé. No sé, a mí que me registren, pero yo ya lo dije, o sea, no es difícil hacer un puto fuego. Ajá, you see? A ver ahora. Cocinar. Verga. Ah, cocinar. Este mismo. ¡No! Le he cagado. Esa misma. Cocinar, venga. Tú de mientras. Un poco de agua. Voy a meter otro de madera. Venga. Me cargo esto. Me cargo esto también. Por dos. Ahí estamos. Uy. Tira para adentro. Ahí está. Coger, vale. Cocinar, pues. Mira. La sopa esta. Ah, vale. Venga, vamos a comernos el bicho este que acabo de. Esto. Derecho para el pecho. Y aquí el joven sí me guardó el... Ah, no, ¿dónde lo metí? ¿Dónde metí el venado? ¿Dónde? Ah, vale, aquí está. Venga, dormimos una hora de momento. Yo qué sé. Yo creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí, ¿sabes? Así como idea. ¡Puta madre! Ok. ¡No, qué boludo! Métela, métela, métela. Perfecto.
Ok. Pues mientras, yo qué sé. No sé qué puedo, no sé qué se puede hacer. Ah, mira, no me acordaba de esto. Todo supongo que lo puedo rehacer en leche, ¿verdad? Por decirlo así. Esto. Eso. Verga, se me apagó todo. Vamos, rico. Se me fue el agua y todo. Venga, 12 horasas. Alío. Bueno, pues que se guarde la partida y lo vamos a ir dejando ya por aquí. Porque ya... yo creo que ya por hoy... por hoy ya supimos cómo se juega esto. ¿Sabes? Y también hemos entendido que... las mujeres se quejan demasiado. Así como idea. Por otra parte, pues oye. Este pavo lo ha hecho muy bien. Con este pavo la llevo bastante, bastante mejor. Así que nada. Espero que les haya gustado. Ahora sí. Como dije, lo dejamos por aquí. Se perderá todo lo que no hayas guardado. Pues ni pedo. Y pues oye, gracias por haber estado por aquí. Ya sabéis que los que me sigan en YouTube, darle like y favoritos y todo el lío, yo que sé. Y los que me siguen por aquí, pues ya saben, darle al corazoncillo para que se enteren de cuándo hago mis pendejadas. Y poco más. Un poco más. Vale. Hasta el siguiente directo. Chao chicos. Hasta otra.